Claro que sí. Las remesas, bueno, a la fecha son operaciones de transferencias internacionales y gracias a la alianza con la empresa Western Union estamos asociados para brindar este tipo de servicios a nuestros clientes y usuarios, ¿no? Esto operamos en todos los países y en las zonas en las que Western Union ofrece este tipo de servicios, las remesas internacionales. Estamos hablando de en todos los países del mundo donde Western Union tiene este servicio de remesa, Correcto. ¿pueden hacerlo a través de la caja Huancayo? Correcto. Qué gusto saludarla, señora Quispe Alaya. Buenos días y bienvenida a Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por respondernos. ¿En qué consiste este servicio, remesas, envío y recepción de remesas que tiene la caja Huancayo disponible para sus usuarios y clientes? Claro que sí. Las remesas, bueno, a la fecha son operaciones de transferencias internacionales y gracias a la alianza con la empresa Western Union estamos asociados para brindar este tipo de servicios a nuestros clientes y usuarios, ¿no? Esto operamos en todos los países y en las zonas en las que Western Union ofrece este tipo de servicios, las remesas internacionales. Estamos hablando de en todos los países del mundo donde Western Union tiene este servicio de remesa, Correcto. ¿pueden hacerlo a través de la caja Huancayo? Correcto. Podemos recibir ya remesas internacionales de cualquier país y lo pueden recibir aquí en Caja Huancayo. ¿Qué beneficio le da esto al usuario, al cliente? Les estamos ofreciendo una cobertura a nivel mundial con las oficinas de Western Union, atención en todas nuestras agencias a nivel nacional con 213 oficinas. Pueden realizar sus operaciones en moneda nacional o en moneda extranjera y le brindamos seguridad y rapidez en el servicio, ya que es de inmediato. Eso, ¿qué significa de inmediato, señora Quispialaya? Significa que al momento hacen el envío desde el exterior, usted puede recoger en minutos en una de nuestras oficinas de Caja Huancayo. Y si hago el envío de aquí, alguna remesa a Ecuador, a Venezuela, a Colombia, a Estados Unidos o alguna parte de Europa, también en los siguientes minutos realizada ya el depósito, el envío de la remesa, podrían estar recibiendo el dinero si es que hay una agencia Western Union, por supuesto, ahí cerca. Correcto, es Ah, de mira manera tú. inmediata. En cuestión de minutos, una vez grabada la operación, ya está disponible el cobro de la remesa. ¿Y qué es lo que me pide la Caja Huancayo? ¿Qué requisitos para usar este servicio de envío y recepción de remesas? Para hacer los envíos de remesas, solo necesitamos presentar el documento de identidad, indicar el nombre completo del beneficiario, el monto, moneda a enviar, país y ciudad destino. Para hacer el cobro de la remesa, necesitamos presentar el documento de identidad, indicar el MTCN, que viene a ser un código de transferencia compuesto de 10 dígitos, nombre del remitente, el monto, el país de donde proviene la remesa y la moneda en la que va a cobrar. Para hacer envío o recepción de remesas, ¿debo ir personalmente a alguna agencia? ¿Puedo utilizar algún otro tipo de canal de Caja Huancayo? Claro, a la fecha estamos contando para poder hacer el cobro de remesa a través de nuestro aplicativo de Caja Huancayo. Ya venimos desarrollando lo que es a través de la web las operaciones también de remesa. A menos de un mes o 2 meses ya lo debemos tener listo este canal también. Es decir, para tener canales alternativos que operativicen, que agilicen aún más el tema de envío o recepción de remesas, ¿no? Claro que sí, a fin de ya no poder acercarse solo a las oficinas, sino a través de los canales digitales, ¿no? Que es el aplicativo móvil y la web. ¿Alguna recomendación final, por favor, señora Raiza Quispialaya? Claro que sí, invitarles a todos los clientes y usuarios a hacer de uso de este servicio, que es a nivel internacional, y las tarifas son competitivas, ¿no? Correcto, muy bien. Le agradecemos muchísimo. Raiza Quispe Alaya ha estado con nosotros. Ella es vocera del Departamento de Captaciones y Servicios de la Caja Huancayo en nuestra secuencia. Aprende a emprender.